Yo creo simplemente que viene de una estancia en el hospital cuando tenía 10 años. Tuve una apendicitis, me ingresaron en el hospital y creo que fue la primera vez en mi vida cuando me vi rodeada de adultos que tocaban mi cuerpo y que, bueno, llevaban a cabo procesos médicos que yo no conocía, pero bueno, tampoco fue algo demasiado dramático. Pero fue un momento normal y ordinario para muchas personas, pero también un momento intenso. Y yo creo que de ahí viene el embrión de este proyecto. Mis películas a priori no se basan en una interpretación de actores. Lo que intento, lo que quiero es trabajar con seres humanos y me da igual que sean actores profesionales o no. Muchas veces es más fácil con actores, en ciertos casos, pero me gusta trabajar con personas que sean capaces de conmovernos. Yo necesitaba que hubiese un vínculo con la naturaleza muy fuerte y también con la biología, pero de una forma un poco infantil, un poco fantasmagórica. Para mí siempre es uno de los elementos que están en el origen de mis películas. En el origen va a haber un lugar, un ambiente y sensaciones. Quería filmar esos lugares, pero también desde el punto de vista del sonido, quería algo que fuese como un sonido que viene del interior. Además, bueno, es cine de autor, pero para el cine de autor francés, concretamente, aún así es una película atípica. Y yo creo que lo imaginario y lo metafórico no es demasiado fácil de entender en Francia, no está enraizado en la cultura francesa. Y el problema de esta película es que tiene una financiación en la que han participado mucha gente, comisiones, y por eso había que llegar a un consenso. Parecía bastante natural ir hacia lo imaginario más que hacia el realismo. Es fantasmagórico. Lo que me pareció muy interesante en Lanzarote es que, por una parte, había algo familiar en ese pueblo blanco. Eso se ve en muchos países, sí, pero al mismo tiempo era algo atemporal o itemporal, un pueblo que había preservado su alma. Y por otro lado estaba el volcán, la tierra negra, esa arena negra que daba un componente dramático. Y me gustaba esa mezcla entre el aspecto inquietante, el pueblo familiar también tenía un aspecto un poco médico.